Este domingo llegará a su final la Copa Real Oro, categoría 38 años después de varias jornadas de programación. El último compromiso que definirá el campeón de la categoría iniciará a partir de la 1 de la tarde. Luego de varias jornadas futboleras, este domingo 29 de enero llegará a su final la Copa Real Oro, categoría 38 años, la cual reunió más de 10 equipos en torno a la competencia. Es así como en la semifinal se enfrentaron los oncenos de Real Oro FC y Sin JM. El duelo lo ganó el representativo de Sin JM. El segundo cupo para la final se definió entre Papelería Única y DM3 Impresiones, quienes igualaron a 2 goles en el tiempo reglamentario, lo que motivó a que el clasificado se definiera a través de los lanzamientos de tiro libre desde el punto penal. En esta instancia, el conjunto de Papelería Única derrotó 5-3 a su rival. En consecuencia, el título de la Copa Real Oro 38 años lo disputarán los equipos de Sin JM y Papelería Única. Compromiso que se tiene programado para jugarse a partir de la 1 de la tarde de este domingo 29 de enero. Así las cosas, la familia del fútbol de la Bombonera vivirá otra final en este escenario. Uy, de Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.